y Hernán Lacunza, para que nos hablen sobre esta coyuntura a la que hemos puesto un título. No sé si el título es adecuado o no, ustedes lo van a descifrar, que dice Crisis Económica y Reconfiguración del Poder Político. Análisis este, y perspectivas. Es un título ambicioso, no sé si da cuenta de la actualidad, pero eso se lo dejamos a los panelistas. Ambos tienen que retirarse 2030. Y, y Gustavo Marangoni va a comenzar este, con la exposición y Elsa Kraman la va a presentar y va a, a moderar el curso del de encuentro. Adelante, Elsa. Sí, eh, acá tengo un mensaje de Luis de que no está pudiendo grabar, así que bueno, pero igual comenzamos. Bueno, nuestros invitados de hoy son Hernán Lacunza. Ah, acá sí, acá está empezando a, a grabar. Bueno, nuestros invitados son Hernán Lacunza, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Economía por la Universidad de Itela. Es exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y exministro de Hacienda de la Nación. Actualmente es director en Empiria Consultores e integrante de los equipos económicos de la coalición Juntos por el Cambio. Nuestro otro invitado, Gustavo Marangoni, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del de Salvador, con un posgrado en Economía y Comercio Exterior por el Instituto Superior de Economistas de Gobierno. Tiene un máster en Relaciones Inter Internacionales por Flaxo, expresidente del Banco Provincia y actualmente es socio director de la consultora MR Asociados. Ambos invitados. Se van a tener que retirar 20 y 30 por cuestiones personales. Así que, bueno, empecemos ya. Eh, no sé, habíamos quedado que Gustavo empezaba primero y después Hernán. Así que somos todo oídos para ustedes. Bueno, muchas gracias. 15, 15, 15, 15 o 20 minutos. Acá de ah, perdón, sí. Perfecto. 15 o 20 minutos cada uno. Perfecto. Y 30 entonces, o 28 voy a concluir. Bueno, en primer lugar, Elsa, muchas gracias a Ricardo, a, a todo el club por la invitación. Para mí es realmente eh, un gusto poder compartir con Hernán, a quien conozco hace muchos años y, y, y respeto intelectual y políticamente. Así que este, me, me, me complace poder hacer algunas reflexiones y después con todos ustedes poder intercambiar. Eh, me gusta el título, Ricardo, de, de Crisis Económica y Reconfiguración de la Política, porque creo que las dos cosas son difíciles de discutir, ¿no? Que estamos en crisis económica, cuesta que aparezca alguien que diga no, digamos. Este, y, y, y lo de la reconfiguración política, que, que zapatero a tus zapatos, ahí me, me voy a ir yo, digamos, este, me, me parece que, que cabe, porque en estos últimos dos meses que parece más que dos meses, pasaron muchas cosas. Voy a empezar por el oficialismo. Voy, le pongo partida de nacimiento a la renuncia de Martín Guzmán, por la característica de la renuncia, por lo que produjo en términos económicos, pero sobre todo en términos políticos, porque la renuncia de Martín Guzmán generó el último intento de resistencia de Alberto Fernández por tratar de conservar algún tipo de centralidad en el gobierno, proponiendo rápido el reemplazo por Silvina Batakis eh, eh, y, y negándose a las presiones de, de otros integrantes de, de la coalición, no solo a Sergio Massa y a Cristina, sino a gobernadores que le pedían más, que le pedían más, ¿no? Eh, y, y, y él se mantuvo en ese solo reemplazo que ya sabemos. Fue efímero, ¿eh? veintitantos días, hasta que finalmente, en, en, eh, en una foto casi digna de, de una república parlamentaria, este, eh, eh, en ese entonces el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado este, se reunieron y le hicieron al presidente una oferta que no podía rechazar, que era la reconfiguración del gobierno a partir de de un momento en el cual el presidente ya quedaba lateralizado en la gestión. Queda, eh, eh, digo, en, en, una, en un diagrama, en un dispositivo de excepción y de emergencia, en un país presidencialista por, presidencialista por costumbres, el presidente se había convertido en un jarrón chino y ahora queda ahí, digamos, como una suerte de testigo relegado este, a, a, a funciones subalternas. Vuelvo a las fotos, a mí me gusta mucho el tema de las imágenes. La mejor imagen de esto era el miércoles de la semana pasada. Cristina en el balcón de su despacho del Senado que da a la calle Hipólito Irigoyen, celebrando, digamos, con, o acompañando a la militancia que la estaba alentando en, en, en su causa, en su controversia respecto de la justicia. Eh, Sergio Massa reunido con empresarios del complejo agroalimentario y el presidente dando clases en la facultad. Bueno, son imágenes muy poderosas y además la agenda de ese día del presidente era: por la mañana, clases en la facultad y por la noche, el programa de TN, digamos, en el cual vertió, entre otras cosas, la opinión respecto a, a, a su deseo a que no se suicide el actual fiscal este, Luciani, etcétera, digamos. Nadie po podrá este, eh, dejar de señalar que como abogado no es un hábil declarante, ¿no? Pero eso, digamos, es una cuestión, este, si se quiere, eh, más anecdótica. No, 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 no porque lo que haya dicho sea menor, sino en el contexto de lo que trato de, de sintetizar. Ahora, a estos dos elementos, es decir, a la incorporación de Sergio Massa en la centralidad de un ministro que tampoco responde mucho a nuestro organigrama, porque... Es, es, es un virtual jefe de gabinete, más que un ministro económico, etc. Y, y, y al presidente ahí al costado, bueno, la, la vicepresidenta asumiendo la, el liderazgo ya pleno del frente de todos. Pero claro, estaba faltando algo, estaba faltando la épica, porque el, el kirchnerismo, y, y mucho menos la vicepresidenta, va a militar el ajuste. No lo va a hacer. Y ahí se da la aparición, digamos, de los alegatos de, de, del fiscal Luciani. Y me parece que ahí Cristina vio y aprovechó una oportunidad. No, yo no voy a hablar del alegato en términos jurídicos, no soy abogado, se diría más tiempo, aunque lo fuese de, del que está asignado, pero yo digo, ella vio en, en el formato y en la presentación del, del, del fiscal una oportunidad a la cual subirse para tener la épica y para manejarse con la comodidad que no se manejan los otros temas. Digamos, si hace 40 días o 60 días daba clases magistrales eh, eh, de temas económicos, que, que generalmente estaban en la antípoda de lo que hoy está haciendo Sergio Massa, y, y en una situación incómoda, bueno, ahora está hablando de las cosas que le gustan y que la apasionan y, y en las que yo creo que cree genuinamente, ¿no? Digo. Eh, los 12 mejores años de las últimas décadas, este, sus gobiernos, el lofer. Entonces ahí se maneja con mucha mayor comodidad. Y hay un dispositivo que es disociado, pero que funciona paradójicamente mejor que el de dos meses atrás. Digo, está disociada la épica de los 12 años con el cumplimiento de las pautas que firmó Martín Guzmán en, del Acuerdo del Fondo Monetario pur se mueve, digamos, pero se mueve. Digamos, se mueve mejor esta disociación, digamos, de, de, de la épica, eh, eh, digamos, más de tono progresista, que convive con el ajuste o el giro pragmático, por denominarlo de alguna manera, de Sergio Massa este, al frente del Ministerio de Economía. Seguramente de eso eh, se explayará eh, más y mejor de lo que pueda hacerlo yo, Hernán. Pero, eh, eh, digo, ahí tenemos entonces como el tercer capítulo de esta reconfiguración del Frente de Todos, que yo creo que se da por muchos motivos. Se da porque el Frente de Todos dañó la marca del peronismo. Y en julio, esto lo, lo advirtió el propio peronismo. ¿Por qué digo que dañó la marca del peronismo? Porque el peronismo es el partido de, del, 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 del orden y del poder, ¿eh? inclusive quienes... Este, no, no, se, no se califican, no se definen como peronistas, o muchas veces son no peronistas este, o antiperonistas. Decían tiempo atrás, bueno, este, el peronismo tiene un manejo del poder que no tiene otros en la Argentina, etc. Ahora, en julio estaba evidenciado que eso, por, por todo el historial de estos dos años y medio, no era así. Porque, por lo menos, me pasaba a mí y, y le pasaba a varios otros, creo que le preguntaban, che, ¿se llega? ¿Se llega, no? Cuando el dólar 3.20, 3.30, 3.40, la pregunta se llega. Y eso es como una, un, un daño en, en la identidad del peronismo. Uno puede este, dudar de, de muchas cosas cualidades o condiciones del peronismo, pero si el peronismo, que es el partido del poder, tiene problemas con la administración de poder, tiene un daño en la marca. Entonces, por distintos motivos, por la crisis económica, por lo que sentían gobernadores, e intendentes, por el acorralamiento de la crisis, por la necesidad de Cristina de conducción, etcétera, bueno, se generaron estos que yo sintetizo en estos tres episodios este, que reconfiguran el gobierno a una fase que aclaro, es transitoria, yo no me animaría a, a proyectar en el tiempo si esto es de larga duración o no, porque además creo, y no es por pasarle nuevamente la pelota a Hernán, pero creo que esto tiene una variable independiente que es la economía y que es concretamente los dólares. Dentro de 30 días, cuando uno vea si la reserva de dólares del Banco Central está igual o se recompuso en algo, vamos a tener un dato más solvente para poder afirmar si esto tiene posibilidades de mantenerse como se mantiene ahora o no. Pero me parece que por lo menos estas semanas las tiene y esto también es lo que conlleva y lo que me parece genera que Cristina además alimente el episodio Juncal Uruguay, digamos, como una forma también de ver que eso estresa a Juntos por el Cambio. No porque Juntos por el Cambio ya no viniese estresado por motivos anteriores, porque a mí me parece que a Juntos por el Cambio eh, lo, lo, lo interpela una pregunta que, que en parte yo la veo como divisoria de aguas. ¿Qué es primero para el futuro? ¿El consenso o las reformas? Y ahí yo veo que, que hay como diagnósticos distintos si no son cuestiones solamente tácticas, me parece que es una cuestión estratégica profunda y conceptual profunda. Digamos, está la famosa teoría del 70%, digamos, hay que juntar una masa crítica del 70% y eventualmente avanzar. Y esta otra que dice, no, acá hay que avanzar y, y en todo caso, digamos, generar después este, lo, 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 los consensos, a partir de, de una reforma más conceptual digamos, a la que el expresidente Macri definió como eh, 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 avanzar más rápido este, y, y más firmemente, ¿no? O que Patricia Bullrich, este, que son los dos que me parece, y perdón si abro demasiados títulos y subtítulos, y a lo mejor este, no desarrollo, pero quiero cumplir con el tiempo y me quedan cinco minutos, pero que, creo que son los que mejor han interpretado y aprovechado el fenómeno Milley porque Milay que fue como una estrella fugaz así en, este, en, 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 en marzo, abril, mayo, no sé, más o menos, cito de memoria, los lo meses, y después medio se opacó, pero instaló un tema fuerte en la sociedad, instaló el tema de la casta, que yo creo que tiene fuerza, porque describe una realidad, y también de alguna manera en, en, su, en, 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 su, en su formato y en, y, en, y, en, eh, y, en, y en su ideario y en sus métodos porque justamente a los dos integrantes de Juntos por el, de Juntos por el Cambio que siempre salvaguardó de su discurso fue al, al propio expresidente y a Patricia Bullrich este, y creo que ellos advirtieron que tenían de alguna manera también que endurecerse conceptualmente para poder fortalecerse en este esquema. Entonces, a, a, a partir de, 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 de estos cambios y de que ahora un poco la pelota de la, del internismo está más del lado de Juntos por el Cambio, por esta reorganización, veremos si transitoria o durable del oficialismo, este, me, 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 me da la impresión, digamos, que eh, eh, se, se empieza como a jugar otro partido en... en, en en, en todo lo que refiere al, al escenario eh, político, que además está influenciado por lo que decía antes del tema económico y por la cercanía de las elecciones y por algunas cosas que se hablaban aquí previamente, a ver si el oficialismo intentará o no, el tema de la PASO, a ver a qué puede acudir, digamos, como para tratar de llegar este, en, en mejores este, condiciones. Tengo más dudas que respuestas. Eh, a los politólogos nos encanta. O, por lo menos, a muchos, nos encanta decir que las dos coaliciones, que para mí el nombre de coaliciones queda grande, pero no me interesa el debate tan abstracto, que las dos coaliciones ordenan el mapa político de la Argentina. Y yo diría, bueno, lo ordena, pero no lo hace funcionar bien, digamos, porque, digamos, la verdad que los últimos gobiernos no, 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 no han tenido, inclusive frente a los objetivos que se fijaron, este logros concretos estamos en una situación más deteriorada entonces poco la pregunta es si la continuidad de las coaliciones con el formato actual permite la posibilidad de pensar encaminar los temas argentinos o es necesario reconfigurar de alguna manera las coaliciones las agrupaciones los frentes el nombre que le quieran poner, para probar desde otro lugar. Es decir, yo creo que la experiencia de, de, del Frente de Todos ha sido tan frustrante en materia del ejercicio del poder, que tiene que dejar aprendizajes a tirios y troyanos, ¿no? Eh, eh, el tema de construir un, un, un formato de gobierno que después esté interpelado internamente y tenga que estar permanentemente compensando ha tenido muy malos resultados en un partido con el manejo del poder peronismo. Digamos, le llevó dos años y medio resolver ese problema. Y vamos a ver si lo resolvió. Vamos a ver. Entonces, eh, creo que, que queda como, como, como interrogante eh, eh, cómo encarar la, la etapa que viene con la agenda que hay. Yo creo que la pretensión de mínima y de mediana de, 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 de Cristina es tratar de llegar. Como le pasó en el 2015, pero ahora en una situación más compleja y más deteriorada, a de nuevo poner en, en mano del otro, el, 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 eventualmente, si se llega, bueno, tomá, digamos, te dejo el presente griego. Y eso hoy sería como hasta. Hay que ponerle mucha imaginación y mucha onda, porque yo no sé si es fácil, aún en este contexto, transitar los, el año y, y, y meses que falta para la elección. Pero supongamos que pueda hacerlo, digamos, ¿no? Me parece que lo de, de, lo, lo de ver un oficialismo ganando las elecciones hoy es como un escenario muy lejano, no imposible, porque uno no, no puede decir imposible, pero muy lejano. Pero bueno, eh, eh, tratar, digamos, de eh, ir estirando esta, esta cuestión. La pregunta es si las coaliciones. Y con esto concluyo. De la manera que están construidas actualmente, no terminan generando una reproducción de esquemas que ya han probado no ser eficaces para resolver las cuestiones centrales de, de, de la Argentina, básicamente el tema del crecimiento y la estabilidad en, en, en lo económico y, y una eh, suerte de convivencia política que no esté tan tamizada por los temas de la justicia. Pero si le parece corto aquí, respeto el tiempo asignado y este, le, le, le dejo la palabra a, a Hernán. Bueno, te le diste dos minutos más, Hernán. Ah, bueno. Eh, Hernán, eh, tu turno, por favor. Bien, gracias. Eh, Tus esa... 20 minutos. Ah, bueno, me voy a poner un cronómetro acá. También voy a ser breve, así queda más tiempo para para las, el intercambio y la, las preguntas, este, que es más interesante siempre que, que lo que uno tenga para decir. Eh, me dio pie eh, Gustavo en, en, varios, en varios pasajes de su presentación, no voy, a decir, no voy a agregar nada en lo político porque no tengo nada para agregar a lo de Gustavo que, 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 me, que aprendí de lo que dijo, sí decir que el... Problema que tiene, o uno, el problema que, que tiene hoy la Argentina no es político, por lo menos en, en las variables, en, en las tensiones financieras. Yo creo que hay algún micrófono abierto, ¿no? Sí, Teresita, la, por favor, si podés cerrar tu micrófono. Gracias. En las tensiones financieras que venimos. Eh, experimentando, eh, sobre todo en los últimos tres meses, desde principios de junio, eh, no es un problema estrictamente político, sino económico, objetivo, que es que faltan dólares y sobran pesos. Y la manifestación de eso es, eh, como faltan dólares, la brecha es más del 100% y como, como sobran pesos, la inflación orilla el 100%. Lo político en todo caso es un agravante, no menor, claro. Porque si ante cada encrucijada de esos dilemas de, de escasez, eh, el, el presidente quiere volantear a la girar a la derecha y la vicepresidenta sí. quiere girar a la. Pero Teresita, que está abierto tu micrófono. Ahí está. Y, y el vicepresidente quiere girar a, a la vicepresidenta quiere girar a la, a la izquierda, bueno, claro, todo se complica porque no sabemos para dónde va a ir. Y esa era. La situación, diría, hasta que, que llegó más al Ministerio de Economía y, y, bueno, digamos, dos meses y medio de ya no de eh, pánico, de, 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 de vértigo ante el abismo, sino directamente estábamos cayendo. A veces, cuando se dice, nos preguntan recurrentemente a los economistas cuánto dura, cuánto va a venir la crisis, ya estamos en una crisis, digamos, tenemos la. La, la brecha en 100, la inflación en 100 y la pobreza en 40 casi. No, no, no es que va a venir una crisis, estamos en una crisis. Eso en cualquier país del mundo eh, sería una flor de crisis. Lo que pasa Acá tenemos la definición de crisis muy exigente, o muy poco exigente, mejor dicho, porque todo lo remitimos al 89 o al 2001 o al 2002. Y en realidad eso es un... Un colapso. Hoy estamos, y, y cuando y hace 15-20 días que tenemos la brecha cambiaria en 115%, la inflación estable en 100% o 6-7 mensual eh, y el dólar, el, el dólar blue en, en 300, decimos, bueno, paró, estamos, con, estamos más tranquilos. Bueno, eh, la verdad que eso es una tragedia. ¿no? Eh, 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 y bueno, eh, extrapolamos, solemos extrapolar el último día para los próximos 18 meses. Lo que decía Gustavo, eh, la pregunta: si hubiéramos hecho esta, esta conversación hace un mes y medio, la pregunta a contestar habría sido: bueno, termina el gobierno y ahora estamos pensando si el gobierno puede reelegir o no, y hay otros, otros temas. Bueno, entonces, eh, me parece que la. La realidad se mueve más como un trasatlántico y como una eh, lancha rápida, por lo menos una macroeconomía. Así que esas cosas no cambian tanto de un día para otro. Es cierto que Massa tiene eh, la ventaja sobre sus antecesores, que tiene el músculo político para, y lo está ejerciendo, creo yo, para intermediar en esa, en esa conducción bicéfala y, 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 que, y que no era no coordinada. Y eso se traduce en menos cantidad de errores no forzados. ¿A qué me refiero? Era común hace 30 días escuchar que a ver, subía el blue, entonces a la mañana se anunciaba una suba de la tasa de interés para, para estimular la demanda de pesos y que baje la demanda de dólares, y a la tarde se promovía desde el oficialismo el salario universal con un costo de 2 puntos del PBI, sin explicar dónde salía. O sea, todo lo que se hacía la mañana se, se derrumbaba a la tarde. Eso ahora no pasa. Y eso creo que es una, un mérito de la, de la conducción centralizada que tenemos en el Ministerio de Economía que, que hace tres 4 cuatro semanas. Dicho eso, que me parece... Digo, y y esa, esa, ese cambio de timón tuvo y tiene un crédito inicial eh, que tiene un precio y todo. El, el dólar blue que vemos todos en la pantalla y en las tele todo, todo el día... Bajó de 350 a 300. Ese es el precio, no más que eso. Ese es el consuelo. E y los bonos este, pasaron de 18 centavos a 24 centavos. O sea, pasaron, lo veo Julio acá, pasaron de un, de un, de un precio de colapso, abajo de un default, a un precio de default, con una reestructuración agresiva. O sea. Esa es la magnitud del crédito, esa modestia tiene la magnitud del crédito. Claro, porque los problemas que dije antes, bueno, puede encarar algún músculo político superior y una coordinación mejor, sí está bien, pero los problemas siguen siendo los mismos que hace 35 días, que faltan dólares y sobran pesos. Ante esa realidad ácida que siempre planea, plantea la, la escasez de recursos, Creo que la conducción económica hace una combinación de cosas, hace eh, algo de ortodoxia monetaria, que eso es, este, bueno, agarrar los libros, la página 1, y a ver, tengo una tensión cambiaria e inflacionaria, ¿qué hago? Bueno, subo la tasa de interés y bajo un grifo de la emisión, que es los préstamos a los la firma del Banco Central del Tesoro, que se llama adelanto transitorio. Está bien, son mecanismos de contención, no de solución. Pero mejor, eh, lo primero que tengo que hacer es sacar la cabeza bajo el agua, si no, no puedo pensar. Lo segundo que hace es una procrastinación financiera. ¿Qué quiere decir? Y bueno, eh, tratar de tender puentes en pesos y en dólares para, para, para llegar, es un, un plan llegar, que no está mal tampoco. Eh, si no cae en el riesgo que creo que está ahí latente y está cayendo, de una política financiera inescrupulosa. Inescrupulosa no quiere decir ilegal, quiere decir, bueno, no se fija en los costos eh, de largo, bueno, así lo interpreta. Con eso, eso quiere decir con inescrupulosa. No se fija en los costos intertemporales, o sea, por, por conseguir un puente de tres meses, capaz que hipoteca el, el país del futuro. ¿Qué quiero decir? Bueno, le dio para renovar los vencimientos de peso, que era una nube pesada que estaba de la deuda en peso, estaba pesa, que estaba en junio y julio, arriba de la cabeza de la Argentina. Bueno, le dio un seguro de cambio y un seguro de inflación. O sea, a partir de acá, de nuevo lo veo lo miro a julio, la, inflación, la, la deuda va a subir al ritmo de lo que más suba. O sea, todo cambio de precio relativo va a la deuda, porque si sube más el dólar va a ir a la deuda, si sube más la inflación va a ir a la deuda. Bueno, entonces, eh, tenemos inexorablemente más deuda el año que viene. Eh, y también en dólares que vemos que están tratando de conseguir fondos, no sé, ahí hay un poco de humo también, de fondos soberanos, de, de Asia Menor o de... Eh, o de bancos de segunda línea que piden condiciones usurarias con garantías de 10 a 1, ya o sea, para prestar mil millones de dólares piden garantías por 10.000. Bueno, todo eso es eh, medio manotazo desesperado para conseguir algo de reservas eh, sin importar eh, lo que viene más adelante. Hay una dosis de humo, entonces hay ortodoxia monetaria, una procrastinación financiera, el tercer componente es un humo productivo, digamos, estos regímenes sectoriales, todo eso. Miren, si la inflación es 100 y la brecha es 115, o el contado que el líquido vale 300, no va a haber inversión, y toda la inversión que venga por planes sectoriales va a ser oportunista, eh, no persistente, va a tratar de, de, de tener tasas de retorno altísimas, porque dicen esto en cualquier momento cambia y, y, y me la tengo que llevar toda juntas. Y lo cuarto y último, es quizás lo más eh, ambiguo y es lo más importante, que es el agujero fiscal. O sea, el exceso de pesos y el faltante de dólares, que son dos caras de la misma moneda, es porque hay un agujero fiscal que no. que, que Post pandemia, que, eh, pre pandemia era medio punto el producto, el primario, y post pandemia es tres puntos del producto, que quedó permanente. Bueno, pues subió el gasto de manera permanente, se subieron los impuestos también, o sea, hubo un, un ajuste sobre el sector privado. A veces el gobierno nos dice, no, no hacemos, no hacemos ajuste, están hablando de una pata, el ajuste del gasto, no hace. pero si hacen, pero sí hacen aumento de los impuestos, que es ajuste, no sé de en qué libro. Está definido como no hacemos ajustes cuando subimos los impuestos. Porque es transferencia de recursos del, del sector privado al, al público. Y así trata de eh, ganar tiempo, que no es una mala estrategia ni económica ni política en un gobierno que le falta un año y medio. Eh, Arreando buena parte de las banderas emblemática del gobierno histórica, como las tarifas que subieron simbólicamente, pero bueno, perdió justamente ese símbolo, eso de que nosotros las tarifas no subimos, que es un disparate, ¿no? pero bueno, este, la, la, arrió esa, esa bandera, entre otras, y solo queda la de no devaluar. Y acá voy a terminar con esto, porque me parece que es, perdón, voy a hacer algún comentario, me parece que es lo que tiene el gobierno con la cabeza bajo el agua y sin poder... Proyectar más de los 30 días que decía Gustavo, que coincido, que se va a definir en las próximas 4 o 5 semanas. Si nosotros no vemos que, a si uno tiene un, medio minuto por día para seguir estos temas, que es lo que tenemos, lo que tienen, lo que no se dedican a esto, y les aconsejo no, no dedicarle más tiempo que medio minuto por día, es. Bueno, ¿qué hizo el Banco Central ese día con la. compró o vendió reservas? Porque si las reservas son cero. Cero, 300 millones de dólares. Es medio día de importaciones. El país tiene, 400, tiene un PBI de 450 mil millones de dólares. O sea, eso es menos del 0,06. No tenemos reservas. Eh, eso, no, así no se puede vivir, porque medio día de importaciones, imagínense. Eh, entonces, si, si no vemos que, el, que perdió 2 mil millones de dólares entre junio, julio y medio de agosto. En los últimos 15 días lo estabilizó dejó de perder o sea aumentó el cepo importador ahora uno ve el saldo diario compró un millón dos millones y mira, acá está pasando algo algo artificial esta que dejó de perder cuánto hay de maniobra ahí de, de, de último momento para que quede el saldo positivo y postergar este, pagos eh, por, eh, bueno, porque las importaciones suben y las exportaciones bajan. ¿Por qué? Porque atrasamos el tipo de cambio 25% en un año y medio. O sea, el dólar fue por la escalera y, el, y el, los precios por el ascensor durante un año y medio. Entonces, hoy importar es 25% más barato y exportar es 25% más difícil. Entonces, cuando uno hace eso, pasa lo que dicen los libros. Cuando se dice la Argentina es la muerte de todas las teorías económicas, no, la de Argentina es la vida de todas las teorías económicas. Lo pasa de que no hacemos ninguna, no hacemos lo que dicen los libros. Entonces después pasa lo que dicen los libros cuando no haces lo que dicen los libros. Lo que, lo que dicen los libros que va a pasar cuando no haces, cuando no aplica lo que, lo que hay que hacer. Entonces, eh, a un concepto con no se puede viajar o es más caro viajar, no se puede ahorrar en dólares, es difícil importar, a un, un concepto este gobierno perdió 35 mil millones de dólares en dos años y medio. 13.000 que le había dejado el gobierno anterior de reservas netas, 13.000 que le llovieron por mayores precios de la soja, y 9.000 que le tiró el fondo en distintas cuotas del acuerdo o cuando distribuyó Dexal en el derecho especial de giro en el mundo. Bueno, no, está agotado, está agotado, eso sin remedio está agotado. Entonces ahí tiene cuatro alternativas, y termino con esto, y es en el laberinto en el que está. Y si no lo resuelve. Si no vemos que compra consistentemente 100 millones de dólares por día las próximas cuatro semanas, bueno, va a tener que hacer alguna cosa de estas. El primero es apretar el cepo, lo está haciendo. Cuando uno habla hoy con el sector eh, real, con las empresas, con el, produ el sector productivo, dicen: Yo venía importando más o menos bien ¿eh? hace un mes y medio que no me importo nada. Todos los sectores de manera bastante uniforme. Eso es. Creo que lo está haciendo ahora para que no tenga saldo negativo en la variación de reservas diaria, Eso es más inflación y menos empleo. O sea, eso no puede durar mucho. La segunda cosa que puede hacer es una, una acelerar el ritmo del dólar, o es sea, una devaluación parcial. ¿Qué quiere decir? Y vino acelerando. venía Antes el dólar subía un 1% por mes, ahora sube 5 por mes, 5%. Por supuesto que en la carrerita de autos que, por una cornisa que son... Los tres activos que todos tenemos en la cabeza para ahorrar o para invertir, que son bienes, pesos y dólares. La tasa de rendimiento de los bienes es la inflación, la de los pesos es la tasa de interés y la de los dólares es la tasa de devaluación. En esa carrerita, que todo el tiempo compiten y miramos qué va a pasar con eso, pasa dónde ponemos nuestros ahorros. Eh, una cosa es que esos autitos anden a 30 km por hora, como el año pasado, hace dos años, otra que anden a 90, como ahora. Es más peligroso, porque cualquier toquecito lo saca de pista. Entonces, subir ahí el tipo al de, deslizamiento cambiario es peligroso, porque digo, bueno, hoy la inflación es 7 mensuales, el dólar sube al 5, y bueno, entonces pongamos el dólar al 10, sí, la inflación va a ser 12. Entonces, eh, es una política también y de corto plazo que es, este, es no sostenible. La tercera es... Desdoblar el mercado de cambio, que eso es. Miren, más. Se escucha esto mucho. Vamos a dar un dólar soja, un dólar turista, hay, hay algunos ya vigentes, lo que pasa es que nadie los usa. porque Bueno, esos son errores no forzados. si ponen me mecanismos tan intrincados que nadie, lo, nadie accede. Hay un dólar turista, ¿se acuerdan que los turistas extranjeros tienen que bajar del avión de seis a, tienen que ir a la sucursal del Banco Nación, abrir una cuenta y depositar 5.000 mil dólares? Un no disparate, no se abrió ni una. Este, bueno, esa es mala praxis gratis. Pero, y ahora se escucha, ¿no? Los mineros que vienen el dólar litio, los ojeros que vienen el dólar soja, los del campo que el dólar soja, eh, los, los turi el turismo, los hoteles que vienen dólar turista, bueno, eh, puede ser, es una, una, un desdoblamiento desordenado. Tradicionalmente el desdoblamiento es poner el financiero alto y el comercial bajo para que entre algún dólar voluntariamente por el canal financiero, pero que no se traslade a precios porque lo que compite con los precios locales son las importaciones y las exportaciones. Bueno, esto sería al revés, es poner dólar de exportación alto para algunos bienes. Entonces el Banco Central ahí está comprando caro dólares y vendiendo barato para que no traslade inflación. Eso también tiene un problema que dura 30 días. Y la cuarta es un salto cambiario, una devaluación. Es el reflejo de la... faltan dólares, a ver, ¿no? cómo se raciona. Se puede racionar todo vía cantidades, no sé, porque... o vía precios, encarecer. Eso pasa con el dólar, con el agua mineral o con el kilo de naranja. Eh, el problema es que si yo les digo hoy el dólar oficial vale 140 pesos y seguro que acá, ¿quién compra y quién vende? Pregunto acá en la sala. Nadie, nadie me conteste, pero a, eh, si fuera anónima la, la encuesta, todos comprarían. Ok, mañana nos levantamos eh, y abrimos la web y vemos que PS dice que a partir de mañana vende dólares a 180. ¿Quién compra y quién vende a 180? Somos compradores todos, porque pensamos... Bueno, ok, 2.10. ¿Quién compra y quién vende? 2.40. 2.70. 300. En 300 va a aparecer alguien que venda. Les puedo asegurar. Como pasó en 2002, que con cinco Perdón, presidentes... Perdón, Hernán, que, tenés dos eh, minutos. Sí, con cinco presidentes, con, con default, con, de, con devaluación, con corralitos, o sea, una... una Cantidad de catástrofes superiores a la actual, que no va a pasar, eh, paró en 4 el dólar. Bueno, ahora no. Eh, en algún momento pararía. Ahora, el problema es que si llevamos el dólar, si, si devaluamos sin reservas, eh, la única forma de ponerle un techo es que un día, cuando todo querramos comprar, que, que haya un vendedor. Y como el Banco Central no tiene reservas, bueno, tiene. Va, le puede pasar lo de lo que llaman overshooting, o sea, que se pase de largo y tengamos una inflación gratis. Así que ahí estamos, y me parece que va a terminar haciendo una combinación de las tres primeras cosas, que es un poco de cepo, un poco de desdoblamiento y un poco de, de aceleración en la tasa de evaluación, para evitar la cuarta, que me parece, especulo, conjeturo, no tengo la información, que lo único que le dijo Cristina Massa: dice, es que, bueno, haz lo que tengas que hacer, pero no, no, no toques el dólar. No sé, digo, por por la función de reacción de la, de la política económica, no por otra cosa, digo esto. Así que me parece, termino, Elsa, en este renglón, me parece que el próximo año va a estar pulado, acá las elecciones, no va a haber sol, no va a haber reactivación, no va a bajar la inflación, que va a haber tormentas frecuentes con el dólar y con el, con el tipo de cambio y con, la, y con la inflación, con la brecha y con la inflación. Y lo que se está tratando de evitar, que es contestar la pregunta de Gustavo, llega este gobierno, y está tratando de evitar el tsunami. ¿Qué es el tsunami? No, no es una hiperinflación, no es un corralito. El tsunami es una devaluación descontrolada, o es un problema con la deuda en pesos, o es una superinflación. ¿Qué es una superinflación? No es una hiper. Así como la inflación pasó del 3 al 7 mensual. Que es que los precios cambian todos los meses que cambien todas las semanas, es que pase al 150 o 200 mensual, que es que cambien todos los días. Y es eso. Y está tratando de acotar el riesgo del tsunami o del granizo, para ponerlo menos dramático, a costa de eh, empeorar la herencia para los fines de 2023. Termino aquí. Gracias. Bueno, eh, yo voy a dividir. Hay cuatro personas que pidieron la palabra. Eh, vamos a hacer eh, dos preguntas. Le pasamos el bochín a los invitados y después las, otros dos, las otras dos preguntas, si les parece. Así que, Humberto Bonanata, por favor, tu pregunta. Muchas gracias, Elsa. Eh, una pregunta para Hernán, que ya está casi contestada pero me gustaría acomodar un poquito el concepto cómo que vos Hernán que hubiera anudar resu... las ideas de Rubí está que a mi criterio pero me interesa tu opinión el hecho de una devaluación del dólar oficial del 50% eh, hubiera sido una amplitud de liberación importaciones que especialmente está absolutamente atado, con una ganancia marginal con todos sus componentes, solamente del 6% de lo que produce. ¿No crees vos que si devaluaran un 50% fuera el oficial a 200%, eh, se produciría una especie de, de relax en el mercado cambiario un poco... Lo que vos decís, ¿hasta cuánto estoy? Si vendo a tanto, ¿hasta cuánto estoy? Yo no digo eso porque no, no son tan inteligentes. Simplemente te diría, permitir que nuestras exportaciones y quienes nos mantienen, como son los del campo, claro que tengo macetas en el balcón, no tengo campo, pero si la idea de Rubi está innovera, eso es me interesa tu opinión. Gracias, Elsa. Sí, eh, Ricardo Gerardi, tu pregunta o comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, muy interesantes ambas exposiciones. Eh, una pregunta para Gustavo y una para Hernán. Eh, para Gustavo, eh, el tema de, de centrar eh, en un programa los acuerdos de la coalición opositora. Sabemos que el Frente de Todos... Eh, nunca se jactó de tener un programa, lo dijo expresamente Alberto Fernández. Y en el caso de la coalición opositor, eh, opositora, Juntos por el Cambio, últimamente se viene haciendo más énfasis en la personalidad de los dirigentes, en sus actitudes, si son más duros, si son más blandos. Claro, es mucho más aburrido hablar de un programa, pero pareciera ser lo más importante. Esa es una pregunta para Gustavo. La segunda pregunta para Gustavo es, en el escenario último de, de Hernández que hay una devaluación, como decía Humberto recién, una devaluación importante, ¿no volaría por el aire el acuerdo entre, entre Massa y Cristina y eso no, no, no sería un caos político? Bueno, esa es una pregunta para Gustavo. Para Hernán, sobre el tema del déficit fiscal. Eh, no pensás que, aparte de los recortes, el la, la recorte de subsidios, etc., el impuesto inflacionario, es decir, que Massa solamente va a ajustar los gastos al 60-62% y la inflación sea del 100%, finalmente no, va a ser, no van a llegar al número del Fondo Monetario. <coughs> este, esa es una de las preguntas para Hernán. La segunda pregunta para Hernán es: en el cuarto escenario, es decir, si con los tres escenarios que vos planteaste llegan, aparentemente no llegan con el tema reservas y con el salto de evaluatorio, bueno, ahí implicaría, digamos, que Rubin te iniciara un programa muy consistente, que lo acordara con el fondo, que eso convenciera a todo el mundo, salvo a Cristina. Parece un escenario muy difícil, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo y Hernán. Primero el profesor. No, eran dos preguntas respecto de, del programa. Bueno, es cierto, el, 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 el Frente de Todos se jactó de no, de no tener programa y como tampoco tenía liderazgo, bueno, llegamos hasta aquí en estas condiciones que se han descrito tanto del lado de Hernán como del mío. Respecto de la oposición, yo creo que sí, coincido que los programas son importantes, le dan consistencia, pero. A mí me parece que cada época reclama lo que faltó en lo inmediato anterior. Es decir, que va a reclamar algún tipo de liderazgo que hasta acá no hemos visto y uno supone algún tipo de liderazgo con capacidad integradora eh, eh, de, de, de algunos sectores que eventualmente hoy no pueden estar este, o no están dentro de, de, de Juntos por el Cambio en el caso de que se mantenga esa configuración. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, si en septiembre, octubre se diese esa devaluación, ya sea por el mercado o por la obligación de el sal, lo que los economistas llaman el salto discreto, ¿no? Perdón. Ah, no, no sé si hubo una interferencia, pero decía, en el caso que se dé una devaluación, ya sea porque lo decide el mercado, por, por el salto discreto que decida el gobierno entendiendo por salto discreto lo que definen los, los economistas, no una devaluación tipo a los fábricas, 30, 40, o el porcentaje que ustedes quieran elegir, yo creo que ahí se abriría un problema de una crisis institucional este, distinta a la que eh, hemos transitado hasta ahora. Es decir, me parece que ahí ya pasaríamos a esto que elegantemente Hernán llamó el granizo, o un poco más que el granizo, porque eh, me parece que eh, la Pax Precaria de, de, del frente de todos se vería severamente amenazada voy a hacer un cambio de dispositivo así que si no me ven en imagen los estoy escuchando igual ok Hernán no, aprovechamos para criticar a Gustavo que, que no escucho un minuto eh, no, no, está escuchando eh. ojo, escucho, te dijo que lo oía <laughs> no, no. Oh, sonamos entonces bueno eh, la primera pregunta del plan de Rubin, se, me, se me cortaba un poco, Humberto. Sí que escuché medio cortado, pero creo que entendí. Es del plan Rubinstein. El plan Rubinstein, eh, digo, qué es lo que trascendió, no sabemos si es cierto, qué sé yo, me, me oscura esa historia. Eh, tanto el la, la, la origen como la desmentida, bastante desprolija y no sé si legal todo. Eh, el, bueno, esas. Seis, ocho hojitas escritas son bastante consistentes. Cualquier economista de, una, de, una, de muchas escuelas, no escribiría algo parecido. Que básicamente hacer este, un, un orden fiscal, este, con eso conseguir algo de crédito, y con eso conseguir re, alguna, algún relajamiento cambiario. Y, y, y algo de, de, de ortodoxia monetaria para, para fomentar el ahorro en pesos. Es, es eso, ¿no? No, no es mucho más criticado que eso. Eh, el problema no es este, Rubinstein, que, que entró bueno, con, con toda la controversia que, que todos eh, fuimos eh, asistimos, y, sino, eh, ¿cómo hace para.? Digo, Rubinstein, no creo, no, tampoco se lo. Digo, ¿ustedes conocen a algún viceministro en la historia? No, no se acuerdan de ningún nombre porque nunca fue un cargo muy importante ahora porque massa no es economista porque necesita un interlocutor con el fondo eh, pero no le daría una relevancia política muy importante y el problema ahí es la, la cohesión del gobierno para tomar las medidas tomar. entonces no es imagínense una de Rubinstein Cristina dura más o menos seis segundos eh, eh, así que mmm, no importa el papel escrito, me parece que eso no se va a llevar a la práctica. Eh, por lo que decía Gustavo, digo, no, la, por ahora tenemos un consentimiento político, nada más eh, que suponemos, por decir, esa es la generosidad máxima que se permite, que es hacer silencio. Está a tiro de un tuit todo esto. Eh, las devaluaciones. Humberto, no ocurren por, voluntariamente, siempre son eh, contra la voluntad de los gobiernos. Eh, y cuando estás con la, digo, contra las cuerdas, como está con el, con el tema reserva. reservas. Eh, la, 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 la de fábrega de 2014, enero, enero de 2014, fábrega Kisilov, que devaluaron 25%, es tarde para eso. Es tarde políticamente porque ahí quedaban dos años, ahora queda un año. A, políticamente. B, en aquel momento había 18 mil millones de dólares de reservas netos, hoy hay cero. En aquel momento la inflación inercial era 25, hoy es 90. Eh, de modo que no creo que lo hagan. Voluntariamente no creo que lo hagan. Y respecto a la otra pregunta del Fondo Monetario, de la, miren, la verdad que esa es parte de la ambigüedad o el humo fiscal tomaron tres medidas que son anticipar ganancias de grandes empresas eso es 0.2 del producto subir las tarifas con más bombo que, que, que carne 0.1 del producto y darle un bono a los jubilados menos 0.1 del producto neutro neutro eso neutro no se hizo ninguna digo y todo eso que dicen los diarios vamos a poner tope mentira eso es, es, es Crédito presupuestario, eso no es no, 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 no Es que no, no gasten todo lo que no gastaron hasta ahora. Eso tiene un impacto de 0,16 del producto. Digo esto medio aburrido de cuánto el producto, que me parece una technicality para decir, mire, estamos arriba del 3. Y eso es, este, digamos, estamos haciendo grandes títulos de cosas que significan 0,1 del producto y estamos arriba del 3. Por supuesto que mejor hacer eso que es, eso puede servir para que la inflación no sea más de 100, para que no se vaya a 200, pero no para que baje a 50. Eh, Así que, y el problema no es el fondo, el fondo es completamente irrelevante, irrelevante. El fondo no es, ya, no es porque el fondo es irrelevante, está desahuciado con Argentina. El acuerdo que hizo en marzo es malo eh, y Argentina incumplió el acuerdo a los 10 días. El 20 de marzo se firmó, después de dos años de negociaciones secretas que no sé qué hicieron, el 31 de marzo lo incumplió, tuvo que in, eh, inventar recursos arriba de arriba a la línea, que o, o, recurso, eh, anotó recu como recursos corrientes eh, cosas que son invento. Y en junio incumplió las tres, la fiscal, la monetaria y la cambiaria. No lo va a ejecutar el Fondo Argentina porque no, no le conviene, que Argentina entre en default, no, no sabría cómo salir después, eh, espera que termine este gobierno para ver si, si, eh, o si renueva esto o si viene otro, pero hablar en otros términos. Eh, el problema no es el fondo, el problema es el, son los argentinos. El, el bajar al, el déficit, bajar el agujero fiscal para tener algo de estabilidad, no es un compromiso con el fondo. El compromiso con los argentinos es una ley, votada por el Congreso, que dice vamos a ir a 2,5 de déficit primario, desde 3, ese nivel de modestia, no lo van a cumplir. No hay ninguna chance de que lo cumplan, porque para eso tienen que pelearse con. Pablo viró en aerolíneas con Juan Grabois por los planes sociales, con por supuesto digo ejemplo, no con Infran y Capitanich por los, por los a, a las provincias, con Ate y Baradel por los salarios públicos eh, y, y hacer otra vuelta de tarifa con la clase media. No va a pasar eso. La chance de que pase eso es cero. Eh, porque aparte eso va a ser para que la inflación, repito, en lugar de 150 sea 93. No tiene, no tiene este, eh, o perdón, en lugar de 100 sea 93. No tiene apil político, entonces no va a pasar. Este, así que me parece que la vamos a ir, por eso digo, va a estar nublado, con tormentas frecuentes, lo que está en juego es si hay o no granizo, digamos. Ok, bueno, ahora de nuevo otras dos preguntas. Eh, Teresita González Díaz, tu comentario, por favor. Sí, hola, muchas gracias. Eh, muchas gracias a los expositores, la verdad que eso, siempre es un placer estar en, en este Zoom. Eh, yo quería incorporar una, una mirada, porque yo soy parte de, de un grupo de embajadores, que somos embajadores de carrera. Que, que en este momento están en, en el exterior y que no tienen nada que ver con los mamarrachos políticos que firmaron la, la declaración la semana pasada. Este, y, y nosotros tenemos un canal informal de, de comunicación, de, de, transmitimos eh, lo, que, lo que ellos, que están afuera, eh, reciben y nos transmiten a un grupo que estamos acá que pensamos a ver cómo. Qué va a pasar a partir del año que viene. Bueno. Eh, y lo que yo quería traer es que eh, nadie pregunta por lo que está pasando hoy eh, en, el, en el exterior. O sea, sí alguna preguntará, pero digo eh, en el conjunto, ¿no? Haciendo una evaluación conjunta de qué nos demandan a los, a los embajadores eh, que estamos en el que están en el exterior. Le preguntan qué pasa con la oposición. Hoy ya es como si hubieran dado de baja a este gobierno, realmente. Es como que, o sea, lo que pasa con es que el fondo, como dijo no, no importa, ya está, qué sé yo, están en default. Eh, el BID de no importa si te da 500, 700. Eh, los bonos, es como si hubiera realmente. No, lo único que preguntan obsesivamente, no solo embajadores, sino o sea, nosotros cuando estamos en funciones en el exterior estamos hablando con contacto con los este, empresarios, autoridades del lugar, en fin, la pregunta constante es sobre la oposición y en todos los matices, o sea, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Qué fuerza tienen? Eh, ¿Qué planes tienen? ¿Si van a poder eh, a, hacer lo necesario? Y otro punto que también es muy importante, eh, la pregunta es... ¿Cuál es el clima de la sociedad frente a las eventuales digamos, propuestas de la, de la oposición? O sea, si, si, ellos como, eh, si ellos sienten que la oposición está en condición, eh, perdón, la sociedad está en condiciones de apoyar los cambios que hablaba Hernán, la Bravo, está flag que tenemos en Argentina y que desde afuera no se termina de, de entender entonces nada yo incorporo esto eh, como una mirada adicional porque nosotros estamos tan en el hoy y lo que digo nosotros los que vivimos acá no y de repente lo que a mí me llega y el grupo que estamos trabajando juntos nos llega es no preguntan por recoletas, no preguntan por nada de eso, preguntan por el futuro. Y en eso, bueno, nada, aquí dejo, pero eh, creo que hay una enorme responsabilidad de dar, no digo certezas, pero en todo caso, eh, seriedad por parte de, de la oposición y sus referentes en todos los, los sectores, ¿no? Bueno, listo, era eso. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Ahora tiene la palabra Julio Dreisen. Que no sé dónde está, se me borró. Ah, está acá, ya lo vi. <laughs> Estás muteado, Julio. Sí, ya estoy ahora bien, gracias. Gracias a los dos, muy interesante. Eh, este, Hernán hizo una. una descripción eh, bastante profunda sobre la situación actual cuáles son las medidas que con las restricciones ideológicas y políticas este gobierno puede adoptar o sea hasta dónde puede llegar decía 150 inflación más podemos lograr 93 ese es un ejemplo que diste ¿no? eh, pero tenemos la suerte que vos y esto es un final de un ciclo. Y tenemos la suerte que vos fuiste protagonista de un final de un ciclo y que nos podés explicar mucho al respecto. Eh, porque a mí me gustaría escuchar, en la situación actual, no decir si, si hubiéramos llegado en tal situación, hubiéramos hecho esto. Vamos a suponer que hoy te, te designa el ministro de Economía a vos. Acabas de decir las cosas que no te gustan, que están haciendo, o que no sirven, o que son un bluff, digamos, una pintura. Mi pregunta es: ¿qué cosas sí se pueden hacer en un último año de gestión para que las cosas terminen mejor? Y te saco la restricción ideológica y política de este oficialismo. No digo, saca, supone que es, cambiemos que negocia, y que por lo por ejemplo, hace, como vos tuviste que hacer, un reperfilamiento de títulos en vez de hacer esta bola que hicieron ahora con los, eh, los, los, los bonos duales, etcétera, etcétera. Entonces me parece interesante ver, digamos, este, hacer una crítica desde lo que uno piensa que uno hubiera hecho en una circunstancia de este tipo. ¿Está, Julio? Sí, sí, es eso. Gracias. Bueno, entonces, Gustavo o Hernán, ¿quién de los dos quiere empezar con estas dos preguntas o comentarios? Bueno, en realidad creo que las preguntas están más orientadas, digamos, tanto por lo económico como por el perfil de la oposición, Hernán. Lo único que sí me gustaría eh, destacar es el tema de la política internacional, de la política exterior, que finalmente no suele ser un tema... Este, tan presente ni en las campañas, lo cual no extrañaría tanto, digamos, que la opinión pública no lo tenga tan, este, eh, digamos, al, al momento de tomar la decisión de su voto, pero sí llama muchas veces la atención que no, 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 no esté incorporado en las decisiones, en el armado programático, en el diseño de los gobiernos, más allá que cuestiones eh, muy genéricas y, eh, y muy... Eh, poco, poco definida. ¿no? Yo creo que eh, eh, indudablemente el, 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 la necesidad argentina de, de, de un verdadero job de inversiones en las áreas ya conocidas por todos, en todo lo que tiene que ver con minería, litio, vaca muerte, etc., eh, conllevaría primero a tener una correcta lectura de lo internacional para después poder planificar el ámbito local. Creo, focalizo mucho en el tema de energía, me parece que eh, las proyecciones... Sobre todo, por tomar un, un caso específico de, del gas para el año que viene, asustan pensar eh, eh, que aún la Argentina terminando el gasoducto tendría que hacer frente a alguna incorporación de, 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 de los famosos este, buques gasificadores para el año que viene. A un valor de 80 dólares o vaya a saber cuánto. Entonces me parece que es un elemento nada más para instalar la importancia, tanto desde lo económico como de lo internacional, de primero pensar y ver el mundo para después ver el esquema de la formación. ¿Estás, Gustavo? ¿Le damos la palabra a Hernán? Sí, 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 le paso la palabra a Hernán. Muy bien. Bien, hola, hola, Teresita. Sí, esas eh, inquietudes que se recogen en el mundo y también acá, ¿no? Este, en el campo privado, empresario. Son esas, esas preguntas que, que vos decís, tal cual. Eh, a veces eh, la pregunta bueno, dirigida a la oposición, eh, ¿qué están, están, están pensando? Sí, a veces la gente que cree que cuando no ve el sol cree que no está. Y, y digo, la, la, no es que el sol sale cuando uno se levanta. Digamos. Entonces, este, lo, la gente que cree, cree que desconoce hace algo, cree que no, que no existe. Eh, la oposición está trabajando un programa hace ya mucho tiempo. Lo cual no quiere decir que no sea público, no quiere decir que no exista. Te puedo dar ahora algunas eh, pinceladas eh, de, o algunos temas, ¿no? sin, sin dar definiciones de lo que se está, le puedo dar a todos. Creo que, eh, pero quizá la pregunta más importante que hiciste, Teresita, es si la sociedad va a estar dispuesta a recibir, o primero votar y segundo... Eh, acompañar o, o, o en un, un, a un gobierno que tome esas medidas. Eh, me gusta decir que el populismo es un problema de demanda y que en todo caso la oferta política se adecua a esa demanda, como yo adecuo mi, mi charla al, a lo que creo que es la demanda de lo que a ustedes les interesa. Y bueno, los políticos hacen lo mismo y necesitan votantes, entonces eh, bueno, obviamente políticos no estadistas. ¿no? Eh, eh, si, la, si la Argentina no cambia su demanda de política, si el votante medio no cambia su demanda de política, vamos a tener un lío. Sí, pero no el gobierno próximo. La Argentina, en este laberinto que estamos desde hace cuatro décadas, con matices, no quiero resumir, y menos ante este auditorio, cuatro décadas llenas de pliegues y de matices en un renglón, pero sí en dos números. La pobreza promedio de la democracia, que cumple el año que viene 40 años, la pobreza promedio es 36% y la inflación promedio es 70%. O sea, no es un, pro, un problema de este gobierno nada más, ¿no? Fue del anterior y del previo. Eh, así que si seguimos haciendo más de esas cosas, más de lo mismo va a seguir igual. Y si la, el, el, el votante pide más de lo mismo porque, no, porque le gusta que le regalen la luz y tenemos un problema más de fondo. ¿Está bien? Eh, que está bien, el desafío se, digo, después eh, hay que explicarlo y, y pero o, también las encuestas hoy día, que muchos conocen mejor que yo, la, la demanda, la, dicen, ¿está hay, ¿cree que hay que hacer cambios de fondo? Sí, o sea, hay que hacer cirugía mayor, sí, bueno, que okay, ¿Está dispuesto a que le suban las tarifas para que baje la inflación? No, eso no, bueno, entonces, o sea, todos queremos cirugía, pero que lo operen a otro, digamos. Eh, eso es un problema que me supera, me excede, cómo se educa el soberano, cómo se pone arriba. Obviamente que eso tiene catalizadores consensuales, de, 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 dirige, de nivel dirigencial, que juntan dirigente, dirigir gente hacia el votante medio. Idealmente es así, y si no ocurre por las crisis. O si sea, Argentina puede hacer cambios... Se cayó el precipicio, en 80, hiperinflación de 89-90 o hiperdesempleo, hiperpobreza de 2001-2002. Después vinieron otros regímenes, no idénticos precisamente, pero ahí se pudieron hacer cambios. Pero bueno, eso te deja la, la pobreza en 60. Entonces ahí hay más tolerancia cuando la sociedad se está desangrando y dice: bueno, también, mira, cicatrizame acá y hacer lo que tenga que hacer. Pero eso es triste. Hacer. Los populismos terminan, ¿no? Mira América Latina que vos conocés mejor que yo por tu trabajo. Este, bueno, estamos rodeados de, 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 de países con distintos perfiles de gobierno. Perú tiene cinco expresidentes presos y la inflación es 3%. Y emitió en pandemia deuda, tuvo de crédito en de de moneda local, 3%. Entonces no es que es un, un destino inexorable. No Estamos condenados al populismo. Eh, y la pregunta de Julio, para no extenderme más. Eh, hiciste referencia Julio a la, 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 la maniobra de fin de gobierno de la, de, de anterior había do, por lo menos dos diferencias sustanciales una es el tiempo, una cosa eran cuatro meses otra son 18 es, o sea, tu horizonte de, obviamente tus medidas tus políticas tienen que ser creíbles y muchas veces como sabés bien en no, no sembrás y cosechás simultáneamente sino que a los varios meses entonces ese horizonte importa mucho. Y la segunda diferencia, a favor de aquel gobierno y en contra de este, me parece que la conducción política era plenamente consciente y, y, y la verdad que nosotros, digamos, eh, los errores o los aciertos fueron propios. No, no, digo, y, y, y había un respaldo político de, de lo que hubiera que hacer, eh, que era cortarse la pierna izquierda y la pierna derecha, el recontra antipático. Claro, pero era... Pero era, ah, eh, ah, era evitar los males mayores en este orden, que era una hiperinflación, un corralito, una devaluación descontrolada o un default. ¿sí? Y eso fue, por eso tomaron esa medida, porque si no la pobreza se iba a ir a 60, terminó en 35, o, eh, y la inflación se iba a ir a 100, terminó en 50. Eh, y con esa comprensión política y con la necesidad de eh, garantizar el fin de mandato en paz y en orden social, en, 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 o sea, con, sin descontrol financiero y en paz social, bueno, por eso, ahora este gobierno me parece que no tiene ni esa conciencia, ni ese diagnóstico, ni esa pericia técnica, ni esa voluntad, me parece. No sé, me excede esto. Me parece que el problema para encarar, digo, ¿qué haría? No no haría una cosa muy distinta a la de Rubinstein, ponerle. ¿Está bien? Y no creo que ningún economista profesional haga algo muy distinto, proponga digo, algo muy distinto. Ahora, me parece que no va a tener eh, la convicción del gobierno para hacerla. Y eso es una diferencia sustantiva con el anterior. ¿eh? Digo, eh, y no, no ahí no es que el, lo, el, la aritmética cierra siempre. Ahora después hay que tener la, la, la vocación y la voluntad política de, de llevar adelante las medidas. Me parece que no que no existe, acá es durar a lo que cueste, a lo que cueste. Eh, y la herencia del año que viene va a ser peor que la de 2015. Va a ver, termino con esto, Elsa. Va a haber. Eh, pobreza en lugar de 30 va a ser 40. 2015-2023. Inflación en lugar de 30 va a ser 90. Deuda en lugar de 50 el pib va a ser 90 el pib Entonces, eh, los márgenes de acción son distintos. Perdón, gracias. Bueno, eh, no, no hay nadie más eh, anotado, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Y eh, entonces me, me animo yo, Hernán. Eh, ¿No podés adelantar un poco qué es lo que están pensando para la crisis desde la oposición? ¿Qué les parece, cómo podrían encarar toda esta crisis? Eso es lo que puedo comentar un poco son los temas en los que estamos trabajando. Eh, un poco dije la herencia va a ser peor, entonces hay que tener eso como, como punto de partida. Segundo, la Argentina, ¿no? el próximo gobierno no va a tener crédito, con lo cual los dilemas del tipo shock versus gradualismo se vuelven más abstractos, porque, porque bueno, si la alternativa es que financiarlo vía emisión de pesos, y eso es consagrar una inflación que ya va a estar en tres dígitos. Eh, así que te diría que, que la, el, el, son dos, tiene dos aristas: una es un programa de estabilización, otro un programa de crecimiento, de mejorar la competitividad, dos andariveles. El primero es. Eh, Conseguir un equilibrio fiscal primario, por lo menos ya así intereses más o menos rápida, porque sin esa ancla fiscal, la estabilidad, todo, la magia no existe, entonces no va a haber ningún régimen monetario cambiario robusto si, si el tesoro es una máquina de chupar pesos o de demandar, de demandar financiamiento. Y, si, y, y, eso, y para conseguir equilibrio fiscal son, mirá, este, es la, las tarifas energéticas, las provincias, este, los, mirá, la, el esquema impositivo y el sistema previsional, esos son los temas a trabajar, eh, sin anticipar ninguna. Y, lo, y la agenda de competitividad es con esta regla del juego laboral, laborales no se va a crear empleo privado, sin empleo privado ningún programa tiene cohesión social. Con esta regla de energía no va a haber inversión, y digo energía y minería, por decir dos sectores, inclusive agro, tres sectores que pueden dar divisas más o menos rápidas, pero no empleo, y sectores que pueden dar más intensivos en empleo, uno puede pensar en los que están de moda ahora, servicios basados en conocimiento, turismo, construcción, que no es transable, pero es, es muy mano de obra intensivo. Eh, un régimen de comercio exterior que sea, no sea arbitrario, como es hoy, que hay que ir a golpear al funcionario de turno para que me deje importar. Te diría esa que esos son los temas eh, que componen la agenda de gobierno, o el programa de gobierno 2024. ¿sí? Bueno, eh, gracias, Hernán. Yo le pasaría la palabra ahora a Luis Rapoport, que tiene su manito, muy prolijamente, su manito alzada. Simplemente transmitir una, una preocupación. Y es que vos sabés que, me conocés, la preocupación mía es la gestión del desarrollo. Y yo percibo que del tema de gestión de desarrollo, que es la gestión de desarrollo del siglo XXI, eh, no está en la agenda de nadie. Eh, los cuatro o cinco cosas que vos mencionaste son cosas que tienen que ver de una forma, obviedades y, y, y vinculado con lo sectorial. Pero la gestión de desarrollo es otra cosa. Es otra cosa en Europa, es otra cosa en Canadá, es otra cosa en Israel, es otra cosa, es otra cosa. Y, y no la veo. Entonces, eso la verdad me, me preocupa. ¿Y qué sería tu juicio? o bueno, mira, eh, eh, habría que hacer una charla especial. Pero, por ejemplo, hay que tomar el tema, eh, digamos, provincial o regional y cambiar el sistema de incentivos de los gobernadores. Eh, hay que pensar en presupuestos a largo plazo. Hay. hay, hay hay 10 capítulos que, que se puedo gozar, pero no, no, no me corresponde. No, no. Simplemente afirmar, no existe, no se sabe, en la Argentina no hay ese, ese skill. O sea, las universidades, hay ocho universidades en todo el país que enseñan gestión del desarrollo. Teoría de del desarrollo, sí. Gestión del desarrollo... Hay unas ocho, pero las ocho enseñan gestión del desarrollo local. O sea, son universidades de ámbitos locales, que, que yo Gastón Echarí de Misiones, eh, la UTN de, de Rafaela, puedo citar una por una, pero no, no se enseña, no se sabe. Yo, que yo, con, de alguna forma estoy jodiendo con ese tema. Yo veo que ni los políticos ni los economistas se interesan en el tema. Y la verdad que, eh, digamos, vos tenés que ofrecerle a la sociedad una cosa a largo plazo que diga, mira, para vos no es, pero para tus hijos sí, o para tus nietos. Y para eso hay que tener un, un modelo de gestión del desarrollo en, en la cabeza en los medios y en, en el debate público simplemente eso que me, me, la verdad me preocupa eh, incluye una política tecnológica eso desde luego pone un acento en la educación que tampoco está resuelto porque es un tema central del desarrollo eso hay 10 hay, hay capítulos para analizar en los 10 estamos en este momento estoy, estoy, estoy hace rato del año pasado haciendo seminarios por, por por internet, con, con una impresionante cantidad de gente que, que asiste, sobre aprender desarrollo económico. El primero fue el año pasado, fueron seis webinars, aprender con Europa, donde mostrábamos cómo es el modelo de gestión de desarrollo en Europa. ¿Qué sé yo? Ahora hicimos, ¿por qué la bioeconomía es competitiva en la Argentina? porque además no es simplemente de un problema macro, hay una construcción institucional dando vuelta. Ahora, eh, para el segundo semestre, vamos a hacer cómo es el financiamiento, o cómo podría ser el financiamiento cuando no hay moneda ni, ni, ni crédito. Eh, son, son todas cosas que están en el debate público en todas partes del mundo, pero no en la Argentina. Entonces, la verdad, me asusta. Simplemente eso. Muy bien, no, 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 no hay preguntas, así que no tengo nada que contestar. Eh, bueno, eh, no, no tenemos más preguntas ni comentarios. No sé, Ricardo, si querés cerrar la reunión. Yo quería, sí, preguntarle algo a Hernán. Primero, Hernán, por lo que vos decís, la estrategia del gobierno es sostenerse hasta el 2023 con un en un régimen de alta inflación, no sé si me equivoco. Pero Bien. para esto va a tener que anclar alguna variable, digo, por ejemplo, si vos no anclas los salarios y tenés una inflación del 90% y abrís las paritarias lo lógico que vaya a ocurrir es que los sindicatos pujen por conseguir mejoras salariales por arriba del 90%, lo cual esto aceleraría la inflación y haría inestable el régimen de alta inflación. El gobierno tuvo una propuesta, o tiene, no sé si está vigente o no, de un aumento de suma fija y no abrir las paritarias, a lo que obviamente los dirigentes sindicales se van a oponer, porque eso implica achatar la pirámide salarial y e impide la capacidad de los sindicatos de negociar este, mejoras salariales por arriba de la tasa de inflación. Si, es, si el gobierno cediera en, esta, en este campo, se hubiera obligado a ceder y, abri, y abriera las paritarias, con una tasa de inflación esperada del 90% para arriba. Esto aceleraría la, la tasa de inflación, inevitablemente. Digo, ¿Cómo vemos este, este, este problema? Porque este es un problema central para el gobierno de eh, los sindicatos van a pujar con esta tasa de inflación por abrir las paritarias y renegociar las tasas salariales. Y las van a intentar llevar arriba del 90%. Esto desequilibraría, había, produciría un shock en la economía y aceleraría todos los precios. Sí, coincido con vos, Ricardo. Eh, ancla, ancla a mano no hay porque ya se gastaron. O sea, el ancla fue el tipo de cambio el año pasado y principio de este año, las tarifas, también dos años sin aumento. Eh, entonces las anclas a mano no están. Entonces, este, que finalmente lo que uno elige como ancla es lo que elige que se atrase. ¿no? Eh, y, y por eso es que se, se, digo, la inflación se disparó y todo está corriendo al 100 anual. Y no está desanclado y, y bueno, es peligroso. Eh, y la única ancla que queda ahora es la real, o sea, hacer el ajuste fiscal que tengan que hacer para que haya menos emisión, que creo que no lo van a hacer. Y entonces, la máxima aspiración es, repito un poco, este, contener la inflación a estos niveles. Ese es el éxito del programa, la modestia del éxito de este programa. Y lo que vos decís es lo, la presión salarial. Creo que el peronismo... Ustedes saben más que yo, tiene alguna capacidad de gestión más allí con los sindicatos que, que un no peronismo, por la afiliación partidaria de, su, de los líderes sindicales. Eh, por supuesto, la, los, las paritarias cerraron a un promedio de 60 este año, se van a reabrir ahora en septiembre y octubre. Como decís, es cierto. Si la inflación es 90 y, la, y los salarios subieron 60, si, si ahora quieren darle 30 para alcanzar la inflación, la inflación en lugar de 90 va a ser 120. Está bien. O sea, la van a ir salario real va a caer, está cayendo y va a caer inexorablemente, como en todo proceso de aceleración inflacionaria. Y eso va a tener eh, un costo en términos de actividad, porque va, va a resentir el consumo, la inversión tiende a cero porque hay mucha incertidumbre, y las exportaciones están. Planchando por el atraso cambiario que comenté antes. Así que va a quedarse sin motor de, de expansión por el lado de la demanda. Y entonces, por eso digo, va a estar nublado. O sea, el mejor escenario posible que sea mesete, ¿no? No, no, no que se desplome, pero no va a crecer en la actividad. Eh, si hay un intento eh, voluntarista de subir los salarios reales y más en año electoral, y va a ser muy peligroso, va a ser contraproducente seguramente, va a acelerar la dinámica inflacionaria, sí. Eh, por ahora no lo tengo claro. Sí he visto que se anuncian ahora algunas, algunas aperturas, algún gremio, pero ambos baja por ahora, no masivamente. Eh, no, no, no sé qué va a pasar, eh, pero el río que vos mencionás existe. Gracias, Hernán. No, vos. Bueno, bueno. Si, no hay, si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos a Gustavo y Hernán las exposiciones. Esperamos volverlos a encontrar en otra oportunidad este, para seguir reflexionando sobre la Argentina. Muchas gracias a todos este, y hasta la próxima. A disposición, gracias, Gustavo. Muchas gracias a estás manejando vos, estás manejando. Sí. No, 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 no. Estoy acompañando a quien maneja, pero no maneja. Ah, bueno. <laughs> Muchísimas gracias. ¿eh? Hasta luego. Buenas hasta noches. Abrazo, Hernán. Gracias por la invitación a todos. ¿eh? Saludos a todos los amigos. Hasta que tarde. Chao, gracias. chao, chao. Gracias.